Amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón. Que el Dios eterno en su bondad tomará Jesús el Redentor, Hosana, Hosana, nació.
liberar.
bienvenidos a todos y feliz buena noche a Comunidad de Fe y toda la gente que está escuchando y viendo este mensaje. Esta noche queremos hablar acerca de tradiciones en familia. Yo creo que cada familia, sin excepción, tiene sus tradiciones en la Navidad, en la Semana Santa, en diferentes momentos, en cumpleaños, lo que sea. Pero sabes, la iglesia no es diferente. La iglesia es una familia. Y queremos también celebrar una tradición esta noche. En cada familia existe tradiciones familiares. Esto también se aplica a Comunidad de Fe, a nuestra familia, la iglesia. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirles que todos ustedes que se consideran parte de esta iglesia, que no somos solamente un grupo grande de personas, sino somos una familia. Diga, somos una familia. Muchas veces referimos a una iglesia como iglesia. Está bien, la iglesia es la iglesia, pero también es una familia. Y cuando siempre digamos la palabra iglesia, pueden volver a algo medio religioso. Pero quiero decirles esta noche, estamos celebrando una tradición en familia. Esa es su familia. Comunidad de Fe es su familia. No es un lugar religioso. Y aunque no estamos en la iglesia presencialmente, donde usted está, vamos a celebrar con nuestras familias particulares, pero también vamos a celebrar este festival, digamos, con toda la familia de Comunidad de Fe y con los demás que están con nosotros. Una de nuestras muchas tradiciones familiares es la ceremonia de la luz de las velas, porque queremos proclamar que la iglesia sí es la luz del mundo. La luz del mundo no es el gobierno, no son presidentes, no son gobiernos, no son reyes, pero la luz del mundo es la iglesia ahora, y nosotros debemos brillar nuestra luz. Debemos celebrar la luz a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, a través de la victoria. Pero antes de hacer eso, vamos a leer. Leamos la historia de la Navidad, que es una historia inolvidable. Es una historia que hasta ahora, más que 2000 años después, nadie puede olvidar. Y yo quiero pedir a un miembro de mi familia, mi hijo Josué, que lea la historia desde el libro de Lucas 2. Y ese es el nacimiento de Jesús. Y sabes, quiero decirles algo. En el mundo ahora hay mucha gente atea que te va a decir que no existía Jesucristo, que no existía Dios. Pero nosotros sabemos, por esta fe que está en nuestro corazón, que Dios es Dios. Y sabemos que la historia es la historia verdadera, porque está en la palabra, y la palabra es una palabra viva. Por favor, Josué, si puedes leer. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este era el primer censo que se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto a María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban de noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: vamos a Belén a ver qué ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa, encontraron a María y a José y al niño, y estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño,
contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuando los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Amén. Esa es la historia. Ahora escucha algunas palabras del Señor Jesús de Mateo 5, 14 a 16. Escucha lo que Jesús está diciendo a nosotros. Ustedes son la luz del mundo. ¿Te das cuenta? Él no está enfocando en su nacimiento tanto. Él está enfocando en nosotros. Nosotros debemos celebrar Navidad, pero no adorar Navidad. Adorando el Hijo, pero no adorando si está tiempo de este tiempo de festival o que sea en nuestra casa. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se encienda una lámpara para cubrirla con un cajón, pero al contrario, se ponen en la prisa para alumbrar de todos los que están en la casa. Escucha esta parte. Escucha, comunidad de fe. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Una vez más, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos una luz. Y no es una luz física exacta, es una luz espiritual que transmita paz, que transmita esperanza, que transmita fe. Y nosotros podemos brillar esta, podemos abrir nuestra luz y brillar sobre los demás, especialmente durante este tiempo de Navidad. Escúcheme, tal vez usted está pasando tiempos difíciles, pero vamos a brillar nuestra luz, vamos a compartir la esperanza con los demás. Hay mucha gente que está con mucho miedo en este momento por la pandemia, pero nosotros no. Nuestra esperanza es una esperanza diferente. Nuestra luz es una luz diferente. Lo que nosotros esperamos es algo más grande. Por lo tanto, queremos que ustedes tengan paz en esta noche de paz y reciben el amor de Dios, reciben esperanza y fe y reciben un futuro. Vamos, como un parte de nuestra tradición, vamos a cantar juntos con luces. Tal vez usted tiene en su casa, Dios quiere que usted tiene una vela en su casa. Prende esta vela. Prende esta vela. Y vamos a prender nuestras velas. Y vamos a cantar Noche de Paz. Esta luz es un símbolo de mi vida. Y esta luz es un símbolo de cada vida, de cada uno de nosotros. Esta luz debe estar prendida a todo el tiempo. Señor, ofrezcamos esta noche esta luz como un símbolo de nuestras vidas. Es una luz que nadie, ni el enemigo ni el diablo pueden apagar. Es la luz que tú plantaste en nosotros el día de nuestra salvación. Y vamos a seguir brillando. No somos perfectos, pero vamos a seguir brillando todos los días. Señor, gracias, Señor. Tú eres la luz de nuestra vida. Gracias, Señor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz. No. Noche de paz.
Esta noche, Señor, oramos que tu paz, en esta noche de paz, se penetra cada hogar, cada familia, y las personas que no están caminando en paz en este momento, por muchas dificultades o por muchas complicaciones, esta paz va a entrar. Señor, proclamamos que Jehová Shalom está en estos hogares, la paz de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por restauración. A través de esta paz hay sanidad, Señor. Sanidad a hogares, sanidad a matrimonios, sanidad a cuerpos, sanidad, Señor, a todas las enfermedades, Señor. Esta noche de paz, Señor, han sido, Señor, hace más que 2000 años, la respuesta para el mundo cuando Jesús nació. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta luz que está penetrando, sanando y arreglando muchas cosas, Señor. En este momento, Señor, levantando ánimos, restaurando fe, inyectando esperanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Queremos decirles a todos ustedes de nuestra familia, a su familia, ¡feliz Navidad!